Señor, abre mis labios. Thank you.
Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. El Señor está contigo, bendita
Bendito sea el Señor Dios de Israel. Elevemos nuestras súplicas al Salvador que quiso nacer de María Virgen y digámosle que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Sol de justicia, a quien María Virgen precedía cual aurora luciente, haz que vivamos siempre iluminados por la claridad de tu presencia. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Palabra eterna del Padre, tú que elegiste a María como arca de tu morada, líbranos de toda ocasión de pecado. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Salvador del mundo, que quisiste que tu madre estuviera junto a tu cruz, por su intercesión, concédenos compartir con alegría tus padecimientos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Señor Jesús, que colgado en la cruz entregaste María a Juan como madre, haz que nosotros vivamos también como hijos suyos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Según el mandato del Señor, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos.
Te pedimos, Señor, que la maternal intercesión de la madre de tu Hijo libre de los males del mundo y conduzca a los gozos de tu reino a los fieles que se alegran al saberse protegidos por la Virgen María. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, oh Reina, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. A ti clamamos, desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando. No ha hecho cosa igual con las demás naciones, y les ha manifestado sus designios. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Bienvenidos todos a la casita de nuestra Madre. Acerquémonos con alegría para mirarla y para dejarnos mirar por ella, para que nos enseñe como maestra a darle un sí verdadero al Dios por quien vivimos y somos, y cumplir alegremente su voluntad. En esta Santa Misa, como lo hacemos todos los días, a las 9 de la mañana, reunidos los sacerdotes de aquí de la Basílica, ofrecemos al Señor nuestra oración por todos nuestros bienhechores, vivos y difuntos. Hoy recibo con alegría a mis hermanos cortineros metálicos superiores, que vienen a su peregrinación número 20 para dar gracias a Dios, para que mirándola a ella también pidan la divina providencia y que con este trabajo digno puedan encontrar esos dones, la casa, el vestido y el sustento. Pedimos por ustedes, por sus proveedores, por sus clientes, por sus amigos y por todos sus familiares. Que Dios lo siga haciendo crecer con alegría, mirándolo en confianza para alcanzar la salvación prometida. Nos unimos a los radioescuchas de ESNE, El Sembrador, que en estos momentos se unen a nuestra oración y desde la Unión Americana y el Bajío nos siguen en estos momentos. Ahora con humildad pidamos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que elegiste como madre del Salvador a la Santísima Virgen María, singularmente bendecida entre los pobres y humildes, concédenos que siguiendo su ejemplo, te rindamos el homenaje de una fe sincera y pongamos en ti toda esperanza de salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Génesis. Isaac había envejecido y ya no veía por tener debilitados los ojos. Un día llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: Hijo mío. Y Saúl le respondió: Aquí estoy. Isaac le dijo: Mira, ya soy viejo y no sé cuándo voy a morir. Así pues, toma tus flechas, tu aljaba y tu arco. Sal al campo y caza algo para mí. Luego me preparas un buen guiso,
como a mí me gusta, y me lo traes para que me lo coma y te bendiga antes de morir. Pero Rebeca estaba escuchando la conversación de Isaac con Esaú. Cuando Esaú se fue al campo a cazar algo para su padre, Rebeca tomó la ropa más fina de Esaú, su hijo mayor, y se la puso a Jacob, su hijo menor. Luego, con la piel de unos cabritos, le cubrió a Jacob los brazos y la parte lampiña del cuello, y le entregó el guisado y el pan que había preparado. Jacob entró a donde estaba su padre y le dijo: «Padre». Isaac le respondió: «Aquí estoy. ¿Quién eres, hijo?». Jacob le dijo a su padre: «Soy tu primogénito, Esaú, y hice lo que me dijiste. Levántate, siéntate y come de lo que he cazado para que me bendigas». Isaac le dijo: «¿Qué pronto encontraste algo para cazar, hijo?». Respondió Jacob: «Sí, es que el Señor tu Dios me lo puso delante». Isaac le dijo a Jacob: «Acércate, hijo, para que te toque y vea si realmente eres o no mi hijo Esaú». Jacob se acercó a su padre Isaac, el cual lo palpó y dijo: «La voz es de Jacob, pero los brazos son de Esaú». Y no reconoció a Jacob porque sus brazos estaban velludos como los de su hermano mayor, y se dispuso Isaac a bendecirlo. Entonces le dijo: «¿Eres tú de veras mi hijo Esaú?». Respondió Jacob: «Sí, yo soy». Le dijo Isaac: «Acércame lo que has cazado para que coma y después te bendiga». Jacob le acercó el guisado y el padre comió. También le trajo vino y bebió. Entonces le dijo Isaac a Jacob: «Hijo, acércate y bésame». Él se acercó y lo besó. Y al aspirar Isaac el olor de su ropa, lo bendijo diciendo: «El aroma de mi hijo es como el aroma de un campo, bendecido por el Señor. Que Dios te conceda la lluvia del cielo y la fertilidad de la tierra, y trigo y vino en abundancia. Que los pueblos te sirvan y las naciones se postren ante ti. Que seas Señor de tus hermanos y que se postren ante ti los hijos de tu madre. Maldito sea el que te maldiga y bendito sea el que te bendiga». Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús le respondió: ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que se les quitará al esposo, y entonces sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un parche de tela nueva, porque el remiendo nuevo encoge, rompe la tela vieja, y así se hace luego más grande la rotura. Nadie echa el vino nuevo en odres viejos, porque los odres se rasgan, se tira el vino y se echan a perder los odres. El vino nuevo se echa en odres nuevos, y así las dos cosas se conservan. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Queridos hermanos, en la primera lectura contemplamos que Isaac le da la bendición a su hijo menor. Esaú había vendido su primogenitura, la había cambiado por un plato de lentejas, no le había importado la bendición de ser el primogénito. Dios prepara a Jacob para que reciba la bendición. Su padre es un hombre ciego. Oía ya también medio mal. Tiene la duda: ¿será mi hijo Esaú? ¿Será mi hijo Jacob? Tiene la duda. Pero está ciego. Aquí quiero que reflexionemos, hermanos, cuántas veces nosotros podemos estar ciegos
sea por nuestro egoísmo, sea por nuestra ira, la lujuria, la vanidad. Quedamos ciegos y aunque dudamos, hacemos lo que no queremos. Vendemos nuestras bendiciones y las cambiamos por un plato de lentejas. Esa circunstancia tiene que hacernos mella a todos nosotros. No me voy a alargar en esto, creo que entendemos lo que el Señor también, entre líneas, hoy nos quiere decir. ¿Cuántas veces estamos ciegos, mudos, paralíticos, sordos, por el egoísmo que traemos, por nuestra soberbia, y no hacemos la voluntad de Dios? En el Evangelio le preguntan al Señor por qué no guardan el ayuno. Y el Señor es claro, no están de luto, no están muertos, están vivos. Y aquí viene la circunstancia, la alegría, la vida, el amor, la fe, es para vivos. Si nosotros permanecemos muertos en nuestros pecados, en las circunstancias adversas, sea por la tristeza, la soledad, la enfermedad y tantas otras cosas, si permanecemos muertos, estamos en luto. Y el Señor nos invita a vivir. Él vino a traernos la vida y aún la vida eterna. Por eso nos invita a tener corazón nuevo, odres nuevos. Él nos ha dado el vino. Recordemos las bodas de Caná. Mandó llenar esas vasijas. Vasijas que servían para las purificaciones, para que se lavaran las manos, se limpiaran los pies. Eran el agua de la purificación, pero era el agua que miraba también hacia el pecado. Iba a purificar, iba a lavar, iba a sanar. Y el Señor nos invita a sanarnos y a recibir el vino nuevo. Tenemos que hacer conciencia, hermanos, si no tenemos un corazón nuevo, si seguimos en nuestros pecados, en nuestras muertes, en nuestras hipocresías, falsedades, y no tenemos un corazón nuevo que ofrecerle a Dios, ese odre se va a romper, se va a desperdiciar el vino bueno, el vino nuevo, el vino de Cristo. Señor viene a traernos la alegría, no quiere que estemos de luto. Quiere que estemos alegres, que lo miremos con confianza, que lo miremos y nos acerquemos para recibir su bendición. Volteemos hoy hacia nuestra madre. Volteemos y ella misma nos trae ese corazón nuevo a nuestra patria, a nuestra ciudad, a este cerro bendito. Nos trae un corazón nuevo. Nos pide que dejemos la tristeza, la turbación, la soledad, la enfermedad, como se lo pidió al mismo Juan Diego. No estoy yo aquí, que soy tu madre, alégrate. Nos pide un corazón nuevo para darnos a su hijo, para darnos el vino nuevo, para alegrar nuestro corazón, para alejar nuestras enfermedades, nuestras tristezas, nuestra muerte. Viene a ser de nuestra patria una nación nueva, pero cuántas veces le hemos querido dar la espalda. No hemos querido escuchar esa voz y hemos querido seguir con nuestros odres viejos, aunque estén rotos, aunque ya no sirvan. Pidamos a Dios, pues, que nos conceda la gracia de abrir nuestro corazón, de abrir nuestros oídos, nuestros ojos, de abrir las manos en servicio a los demás y alegrándonos y viviendo
su misericordia, recibiendo y compartiéndola, podamos nosotros entonces alegrarnos con el Señor, con el novio, y llenarnos de un vino nuevo para gloria de Dios nuestro Señor. Confiados en la bondad del Señor que hizo obras grandes en María, supliquémosle a Dios por las necesidades de todos los hombres. Después de cada petición diremos, por intercesión de tu Madre, escúchanos, Señor. Por la intercesión de tu Madre, escúchanos, Señor. Para que la Iglesia, cumpliendo fielmente como María la voluntad del Padre, por la predicación y el bautismo, engendre nuevos hijos para la vida inmortal. Oremos. Por intercesión de tu Madre, escúchanos, Señor. Para que el Espíritu del Señor, que cubrió con su sombra las entrañas de María, ilumine a todos los hombres y les haga discernir los signos de su presencia en el mundo. Oremos. Por intercesión de tu Madre, escúchanos, Señor. Para que cuantos lloran en este valle de lágrimas experimenten la protección de María y se sientan reconfortados en sus sufrimientos. Oremos. Por intercesión de tu Madre, escúchanos, Señor. Para que el efecto maternal de María nos anime a todos nosotros a cooperar con nuestro esfuerzo en la misión apostólica de la Iglesia. Oremos. Por intercesión de tu Madre, escúchanos, Señor. Por nuestros hermanos peregrinos y su familia de cortineros metálicos superiores en su peregrinación vigésima, oremos. Por intercesión de tu Madre, escúchanos, Señor. Por nuestros hermanos radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador de California y El Bajío, oremos. Por intercesión de tu Madre, escúchanos, Señor. Escucha, Dios de bondad, las oraciones de tu pueblo y dígnate acceder a nuestras peticiones, ya que las ponemos bajo la protección de la Madre de tu Unigénito, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Oh.
Rueguen, hermanos, para que esta nuestra familia reunida en torno a Cristo pueda ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, acoge estas ofrendas que manifiestan nuestro filial servicio, para que al celebrar la obra de la caridad inmensa de tu Hijo, seamos confirmados en el amor a ti y al prójimo, a ejemplo de la bienaventurada Virgen María, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Jesús, soy en verdad es justo darte gracias, es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo tu Hijo en esta conmemoración de la bienaventurada Virgen María. Ella, como humilde sierva, escuchó tu palabra y la conservó en su corazón. Admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria mientras esperaban al Espíritu Santo. Y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos
para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y los mártires, San Juan Diego y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que eres reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Thank you.
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para ser. Oremos. Concede, Señor, a tu Iglesia que, fortalecida por la gracia de este sacramento, recorra con alegría los caminos del Evangelio hasta que alcance aquella dichosa visión de paz de la que ya goza la Virgen María, tu humilde esclava, eternamente gloriosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Oh Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad. Danos vocaciones, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Sí.